se mueve, se juega, Plaza Colonia, Peñarol, por la Copa, 336 años de la Fundación de Colonia de Sacramento. La Copa Servi también en juego, Servi 54 en producción de Tenfi en la pantalla de BTV. Con Gol TV para toda América. Escapa bien Rivero, va al 27, remate de Rivero. Gurusiaga, atento el arquero, va abajo. Un buen remate de Rivero, que reitero, tiene buenos movimientos en esta promo desde afuera. Viene para Palacio, va Palacio, tapa Kevin Dawson, Forlán, remate, otra vez el arquero. Se la juega toda el uno, se vino Peñarol al ataque. La primera llega a minuto casi 15 de la primera parte, a fondo por parte de Peñarol. Palacios bien con el remate, otra vez muy bien Dawson. Y el rebote le queda a Forlán. Da Silva lo decía, lo quiero a Forlán frente al arco, bien cerca del arco rival. Y apareció justo, sin referencia de marca, Forlán para el rebote, otra vez muy bien Dawson. Marcel Novi traba y recupera sin falta según el árbitro. Descargó para Palacios, va Palacios. Hernández hasta el fondo, rebotó. Palacios otra vez al medio. La saca Malán. Esta pelota la recupera Novik. Bien, a la mitad de la cancha. Y después se cierra con una muy buena intervención. Observen cómo sale Dawson a achicar, a cortar. Y todavía le da el paño para evitar el centro. Todos los errores de sus compañeros de defensa fueron salvados por el arquero de Plaza. Matías Aguirre Garay. Juega el 13 para Forlán, Aguirre Garay, Nández. Otra vez con Forlán, recibe el 10, remate a distancia, lejos desviado. El intento de Peñarol que hace unos cuantos minutos no llegaba. Mire que nos quejamos muchas veces porque no se ejecuta con pelotas en movimiento a distancia. En este primer tiempo hemos tenido unos cuantos, de los dos lados. Nández, atrás Nández, con Forlán, el remate rastrero. Se tiraba Palacios. No pudo conectar el salteño, saque de arco para Plaza. Pero qué lindo que arrancó el segundo tiempo. De ida y vuelta, con llegadas para Plaza y con respuestas para Peñarol, encontrando un camino para llegar sobre el arco de Dawson por aquel sector, por el sector derecho. La suelta, el recién ingresado Fernández para Malán, ahora de Caseras. Alejandro Villoldo, al arco, Villoldo. Sabés que era una pelota complicadísima, ¿no? Porque le pica arriba mismo y le va directa al pecho, ¿eh? Recepción de Hernández, Palacios, Matías Aguirre Garay. Prepara otro cambio Eduardo Espinel en Plaza Colonia. Va Palacios, hasta el fondo Palacios. La adelantó y se lo comió en la jugada el arquero Kevin Dawson. En el tocar la pelota estuvo el pecado del salteño. Primero la asistencia magnífica, ¿no? De primera, sin mirarlo, de Forlán. Y después no puede controlar bien Palacios. Va el centro, cerrado. ¡Gol! Casi 43 minutos del segundo tiempo. Plaza 1, Peñarol 0. A ver, me dicen que no es en contra. Observemos. Y no la toca Diego. Desde la perspectiva de este lado la había tocado Diego. ¿Quién es? ¿Fernández? ¿Es el zaguero? No, no, Fernández, ¿no? El 16 entonces. Acá está el segundo. ¡Gol! ¡Furia! ¡Gol! De Plaza Colonia. Alejandro Furia, el número 7, casi 45, sentencia, cierra la noche, pata blanca con triunfo frente a Peñarol. Alejandro Furia sobre la hora, en este no hay dudas. Toda del 7 en tiempo real. Cuando estábamos observando si había sido Diego en contra, si había sido Fernández, cómo había entrado esa pelota sobre el arco de Gurusiaga, un saque rápido desde la mitad de la cancha, un qué de la defensa y observen cómo sorprende Furia, el lateral derecho. Apareció como un delantero más en el área, controló muy bien y sacó un zurdazo cruzado inapelable para el segundo de Plaza, que se va a llevar la copa. Pita Fedor Zug, señores, se terminó el partido aquí en Colonia con victoria para Plaza, que hizo los goles sobre el final, uno de Axel Fernández y otro de Alejandro Furia. Plaza Colonia le ha ganado 2-0 a Peñarol en el debut de Jorge da Silva como entrenador carbonero, que se va con derrota a una semana
del comienzo del campeonato clausura. Mejoró el fútbol de Peñarol en el segundo tiempo, pero pierde el partido con los errores del final. Jorge Torres y Hugo Sosa entregan por la Intendencia de Colonia el trofeo al capitán de Plaza Colonia. Hermoso trofeo, realmente, ¿eh? Muy bonito. Ese que se queda Plaza Colonia. Y la gente de Servi 54 también. ¿Qué le dejó al técnico esta presentación de Peñarol, la primera y necesaria en tus manos? Sí, lógicamente era necesaria, pero bueno, quedó demostrado que hay que trabajar mucho, ¿no? Estamos muy lejos de lo que queremos. Creo que más que nada con el balón, con el juego, nos falta mucho. Después me gustó la actitud, el equipo estuvo agresivo. Al final por ahí nos desconcentramos un poquito, dos pelotas quietas. Pero más que nada con el balón hay que mejorar muchísimo. Insistías con la llegada de balón precisa y también con la salida por fuera, alentando a jugadores como Diogo, pero también tranquilizándolo, dos toques. Sí, se ve que el equipo está nervioso. Por el momento te das cuenta que hay jugadores que juegan muy apresurado, muy errático. Y bueno, hay que tratar de ganar en confianza y que poco a poco algunos jugadores vayan encontrando su nivel, ¿no? Que creo que hay alguno que puede estar bajo en lo que es su juego. Escuchaba tus declaraciones en estos días y una de las cosas interesantes que decías era de la posición de Forlán. Vos lo querías con menos desgaste más arriba. Y hoy lo volví a ver jugar, incluso hasta viniendo a la posición del 4 para iniciar la jugada. Sí, lo que pasa es que, bueno, teniendo en cuenta que no teníamos Aguiar, hemos pedido dos puntas, entonces queríamos ver el equipo cómo funcionaba de esta manera, teniendo en cuenta que Diego, jugando un poquito más suelto, podíamos explotar a Efraín y a Palacio. Arrancamos bastante bien, pero más que nada pasa por el juego. Vos habías también marcado la necesidad de un zaguero, de un punta por fuera y un 9. ¿Te reafirma lo que querés estos partidos, este minuto que viste? Sí, lógicamente, creo que se vio, ¿no? Nos está faltando un hombre de peso en el área, un tipo que aguante la pelota, que pueda descargar con él. Perdíamos muy fácil y se generaban contragolpes. Y bueno, no tenemos un hombre que vaya por derecha, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos puestos son clave y la llegada de un zaguero es necesaria.